prueba de fuego, un guerrero. Amén, amén, amén. Yo estaba mirando todo lo que estabas haciendo. Y estás ahí, aunque soy pecado. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Mónico 86 ya presente aquí, vea, en la Teletón, abriendo las puertas desde las 6 de la mañana. Qué bestia, Mónico. El trabajo fue arduo y aquí es ya donde culminamos. Vamos a ver el cariño de la gente, vamos a ver cómo se siguen uniendo, les esperamos. Esto inicia ahorita y vamos a ver cómo termina, hermano. Yo creo que la gente va a venir en multitudes. Yo creo que sí, más que todo porque todos quieren ayudar a la fundación. Ese es el objetivo y la gente, los ecuatorianos tienen buen corazón. Ya Pujilila, Tacunga lo han demostrado y hasta el último estarán con nosotros. ¿Cómo están, mijos? Estamos aquí, ve, en los camerinos, aquí es donde estamos los artistas, nosotros los artistas, pues, mijos. Yo también me voy a pegar una cancioncita y enfrente voy a estar Susana Abuela, ese voy a estar yo. ¿Cómo estamos, mi gente linda? Quiero agradecer en esta ocasión, en esta gran teletón a favor de la Fundación Caminos de Fe, a cargo de Johnny Ceballos, a una gran artista conocida por todos ustedes, señora gracias. Paulina Zagal, muchísimas gracias. No se preocupe. Mónico, muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad, a La Tóxica y a mi querido amigo Johnny. Bueno, yo quería hablar personalmente con él, pero no le pude encontrar. Habrá la oportunidad, que papito Dios le bendiga mucho en su proyecto, que es un proyecto de Dios, que gracias a este evento pues se logre obtener un poquito más de ese granito de arena. Gracias, Mónico, esperamos que no estemos solo en este evento. Como decía, pues soy una católica practicante y por ende estoy aquí. Al Dios me dio ese talento maravilloso, pues, y por qué no regalar a esas personas que no pueden ser nuestros familiares ni amigos, pero también pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos de aquí en diferentes tiempos. Así es que un fuerte abrazo para Johnny, le queremos mucho y ahí estamos. Pisao, pisao, te llaman pisao, 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 te tengo pisao. De casa hoy no vas a salir porque la ropa vas a lavar. ¿Seguro? Segurísimo. Más acabaron de dar su show, ni yo avancé a verla salir, pero ya acabó, es que estaban tantas cosas, ¿verdad? Quería ver yo también al grupo Sucuba. Qué bonito show, vea de lo que se está perdiendo usted, venga, venga, gracias por unirse, chicas, muchísimas gracias por unirse a esta gran teletón. ¿Algunas? No, gracias a ustedes, gracias a ti, Mónico, por habernos invitado. Para nosotras un placer enorme ayudar con un granito de arena, algo poco, porque en verdad lo que se necesita es mucho. Así que los invitamos, chicos, a que apoyemos siempre, siempre, estas causas son las que nos hacen mejor personas. Mis amigos, otro artista más que se ha unido a esta gran teletón, nada más y nada menos que Anthony Morocho, el Morochazo. Hola, hola, ¿qué tal, gente bonita? Gracias infinitas a ustedes por hacer posible este bonito evento y disfrutar al máximo de esta mega cartelera de artistas. Hoy por mí, mañana por ti. Esta vez, recuerden siempre que manos que dan, reciben. Y qué bonito poder ayudar a una persona que en realidad se lo merece. Soy Anthony Morocho. ¡Ay, ay, ay! Vean de lo que se está perdiendo, ¿no? Que venga pronto. Vean de quién tenemos la visita esta tarde de show artístico aquí en la Teletón a favor de la Fundación Caminos de Fe. Nada más y nada menos que el famosísimo psicólogo. Unas palabritas aquí, vean. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Les saluda el psicólogo ecuatoriano. Un Dios le paga a todos los organizadores, ya sea mi amigo Mónico 86 y el doctor Mauro Vaca. En colaboración con todos, poniendo un granito de arena a lo que es nuestro hermano Johnny Ceballos, para que salga de este hueco donde está metido, pero sabemos que con la ayuda de Dios vamos a salir, y con la ayuda, ya que el pueblo es pueblo y el pueblo ayuda al pueblo, así que le esperamos. Venga muy rápido para acá, un abrazo muy fuerte de parte de mí, el psicólogo ecuatoriano, y muchos éxitos a ti, Mónico. Te deseo lo mejor, un Dios le pague por hacer la invitación. No, mejor al contrario, Dios le pague a ti por venir, mi hermano, por colaborar.
con tu presencia. Pues aquí hay, entre todos, eso debería ser, todos los creadores de contenido, apoyar este tipo de eventos. Así es que hay que darles un cuetazo de uno en uno cuando les veamos a los creadores. Dios santo, yo cada vez me encuentro uno, a cada lado que voy me encuentro a uno. Y por lanzaditos les aplico, pero a la dosis bien dada. Y él ha aplicado a John, y él ha aplicado a mi sub, y todavía tengo la lista, una lista larga tengo. Claro, claro, hay que seguir para que entiendan que hay que colaborar también. Exacto, lo que tienen que entender es que la humildad es para siempre. Nosotros somos el pueblo nos hace a nosotros y nos debemos a ellos. Así que cuando son esta clase de eventos que el pueblo nos necesita, o Johnny que trabaja para el pueblo nos necesita, tenemos que estar aquí, tenemos que estar juntos, tenemos que hacer un solo puño para salir adelante. Así es, mi querido psicólogo, muchísimas gracias por estar aquí presente. Un gusto. Espero que baile y disfrute el resto de la tarde. Va. Pucha, lo que sea, ojalá hasta el cuerpo avance. ¡Lorita! Bueno, mis amigos, en esta ocasión presentándole a una gran artista con grandes años de trayectoria, nada más que Lorita Cedeño, que se ha unido también a esta noble causa a favor de la Fundación Caminos de Fe de Johnny Ceballos. Muchas gracias, Lorita, por estar aquí. Muchísimas gracias a todo el público que nos está viendo. Un gentil agradecimiento para ustedes como Mónico.86, al señor Mauro Vaca, sí. Y a la Fundación Caminos de Fe. Gracias por ayudar y aquí estamos poniendo un granito de arena. Bendiciones para ustedes. Un agradecimiento también a usted por haberse acordado de mi persona. Y qué grato llevarme el recuerdo de Mónico en vivo y en directo. Hace unos 2 años hice popular un tema suyo. Sin decirme adiós, eso. Sin darme siquiera una explicación. Nunca imaginé que te ibas a ir, porque tú conmigo eras muy feliz. Y lo soy, y lo soy. Eras muy feliz. Amigos, acaba de bajar de la tarima nada más y nada menos que Paolita Ramos. Muchísimas gracias por aceptarme la invitación a esta gran teletón a favor de la Fundación Caminos de Fe de nuestro hermano Johnny Ceballos. Gracias a ti, Mónico, por la invitación. Gracias, eso tiene y da mucho que decir de tremendo escenario con grandes artistas, con grandes profesionales de la música y, como no, da mucho que decir también el gran corazón que tú tienes para haber hecho este evento y aportar todos juntos a la Fundación de Johnny Ceballos, Caminos de Fe, que esto sea de gran ayuda para ellos también, pues, y muchísimas gracias una vez más por la invitación a tan grandioso evento. No, muchísimas gracias a usted por asistir y por el primer mensaje que le envié a usted, no se negó, me dijo, ahí estaré, Mónico, muchísimas gracias. Y cabe recalcar que es la primera vez que nos conocemos en persona, así es que sin conocerme me dio la mano, dijo, Mónico, ahí estoy, si se trata de ayuda social, ahí estaré. Es que manos que dan reciben, en algún momento vamos a nosotros también a necesitar, que no estamos libres de nada, por eso a toda la gente que se hizo presente en este magnífico evento y a los que han colaborado de una manera u otra, pues un Dios le pague siempre. Mi gente, qué orgullo tener a otro grande artista aquí en esta Teletón a favor de la Fundación Caminos de Fe. Jaime Enrique Aymara, otro de los artistas que a la primera llamada me dijo, Mónico, te voy a colitar. Y aquí está, unas palabritas, Jaimito. Mónico, la verdad que para mí es un placer poder apoyar, ayudar. Y sobre todo en algo, una obra tan social, tan yo he visto los videos de Johnny. Y la verdad que ayudaba a mucha gente, pero lamentablemente ustedes saben que esto no es de solamente de que uno quiera hacerlo. Se necesita dinero, se necesita ayuda, se necesita gente. Así es que aquí estamos para apoyarnos y en lo que se pueda, es de primero. Si de pronto no hay la ayuda necesaria o no se consiguen los recursos necesarios, se seguirá haciendo más cosas para apoyarlo. Aquí está. Así es, Jaimito, muchas gracias. Manos que dan, reciben. Exactamente. Muchísimas gracias. La vida es así, que a la vuelta de la esquina nos puede pasar a cualquiera. Así es que adelante y sigan colaborando siempre. Gracias, Jaimito. Vamos a darle más fuerte, vamos. A su cerebro. A darle un mar. Así que llegamos a los cuatro.
calidad de esa clase de artistas que vienen llegando. Acaba de arribar Tañita Cardona, una de las artistas que también se ha unido a esta gran Teletón a favor de la fundación de Johnny Ceballos. Unas palabras, Tañita. Primero que nada, agradecerles por tomarme en cuenta. Para mí es un placer estar aquí, ser parte de ese granito de ayuda que necesitan. Y pues bueno, a veces no podemos ayudar con dinero, no podemos ayudar con cosas materiales, pero creo que los artistas que estamos aquí aportamos con nuestro talento, y en parte pues es algo por lo que podemos contribuir, y lo hacemos de la mejor manera. Cuando económicamente no se puede, lo hacemos a través de nuestra fuente de trabajo, que es la música, y estamos muy gustosos de estar aquí. Bueno, en este espacio quiero agradecer a Rosy Carrera, desde Quito nos ha venido a colaborar aquí en esta gran Teletón a favor de la Fundación Caminos de Fe. Muchísimas gracias, Rosy, por estar aquí. Buenas tardes, mi querido Mónico. Para mí es un gusto, un placer enorme el estar esta tarde aquí y conocerle también al fin, como dicen por ahí. Y para mí, con todo cariño, venimos a colaborar, a aportar un granito más de arena para Johnny Ceballos. Bueno, nuevamente presentándoles a una de las grandes artistas de aquí de Pujilí. Doris Acosta se ha unido también a esta gran causa a favor de la Fundación Caminos de Fe a cargo de Johnny Ceballos. Muchísimas gracias, Doris, por aceptar la invitación. No, encantada, las órdenes, cuando pueda ayudar con todo cariño y con todo el corazón estaremos para apoyarlos. Muchísimas gracias. Es una igual de las tantas artistas que se les llamó a pedir esta colaboración. Y como dice el doctor Mauro Vaca, sin amilanarse nos dijo, bueno, a la primera, gracias. Gracias nuevamente en nombre de la Fundación. Vean nomás con quién me encuentro en esta tarde. Coqui Jarrín y los nazis. Oíste, Chetumay. Ay, otro de los artistas que se ha unido a esta gran Teletón a favor de una buena causa, a favor de la Fundación Caminos de Fe. Muchísimas gracias, Coqui Jarrín. Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias, Mónico. Gracias a Mauro Vaca también por la cordial invitación, y gracias a ustedes por ese gran corazón, por haber hecho posible este magno evento, apoyando a la Fundación Caminos de Fe y a nuestro gran amigo Johnny Ceballos, que lo necesita muchísimo. Así que vamos todo mundo a dar ese granito de arena. Como siempre he dicho, el talento no solo es para sacar dinero, sino que también para apoyar a quienes más los necesitan. Teletón se ha dado por ti. Aquí con Mauro Vaca, desde el comienzo nos manifestamos cuando ya avisaste en redes sociales que había problemas con la Fundación. Yo estaba mirando todo lo que estabas haciendo. Gracias por ese apoyo incondicional, porque es la primera vez que nos conocemos. Así es. Sí, y gracias por ese apoyo incondicional de brindarme la ayuda para mí, la Fundación y mis chicos, ¿no? Los dos. Les agradezco con el alma todo lo que están haciendo y por reunir a toda esta gente aquí. Y bueno, venimos también nosotros dispuestos a colaborar con la Tacunga, una vez que estemos bien, a colaborar con la Tacunga. Bueno, lo hago público, Mónico,
nosotros, una vez que acabemos el Teletón, tiene 5 becas para ayudar a cualquier persona. Mónico, estábamos en esa, doctor. Permíteme un momento, Mónico, la palabra. Mira, mi estimado Johnny, yo soy un adicto en recuperación. Voy a coronar 8 años en recuperación. Efectivamente, por eso me inspiré. Y le dije a Mónico, yo te apoyo, vamos en esto, con unidad de los dos. Son 20 personas que me han pedido que por favor le ayudemos, madres desesperadas. Vos sabes cómo es la adicción. Entre las 20 vamos a elegir con Mónico a 5 personas, las mismas que las vamos a rescatar los dos, para llevarle a Caminos de Fe. Mi hermano Johnny, nosotros te agradecemos a ti por esa ayuda. Y cuenta acá, junto a Mónico y a Mauro Vaca, con otros ciudadanos que están dispuestos a luchar y a seguir ayudando en esto. Vamos a que te conozca la gente. La fundación es de todos. De todos. Por eso queremos que siempre viva. ¿Sí? Si un día yo no estoy, la fundación está, que sea eterna, para que más personas que estén perdidas, porque todos nos llegamos a equivocar, pero qué chévere que haya un lugar donde hay todas esas personas pueden llegar a su casa, ¿sí? Esa es la misión, y hacer una casa para que realmente tenga una persona que se equivocó una, dos, tres oportunidades, porque mientras estemos vivos todavía tenemos valor. Mientras hay vida, claro, hay esperanza. Es, cuenta siempre con el apoyo de acá de Cotopaxi, de la Tacunga y de Pujilí. Cuenta siempre con el apoyo de Mónico 86 y Mauro Vaca. Gracias. Mónico, vamos a que conozcas a la gente que se muere por verte. Muchas gracias. Buenas. Hola. Buenas. ¿Cómo están? Bueno, acá vaya conociendo a algunos de los artistas. Un abrazo, ¿no? Gracias. Hola. Sabe que estaba por un momento difícil y aún así es bondadoso, ¿verdad, Mónico? Oiga, que contento de le prometimos a la gente tu presencia, hermano. Y aquí te tenemos. Todo esto se ha hecho por ti. Estamos orgullosos. Gracias por el recibimiento. Gracias por hacerme sentir parte de su casa, a la gente de Cotopaxi. Hemos hecho algunos rescates aquí, pero no hemos publicado. Hay muchas cosas que nosotros también hacemos en silencio. Y si hoy se va a dar la oportunidad de rescatar vidas aquí también, pues la fundación, si están poniendo todos los que están allá afuera un granito de arena para que la fundación viva, la fundación es de Cotopaxi, ¿sí? La fundación es de la gente de la Tacunga y para todo aquel que necesite. Gracias por aportar un granito de arena, saben que eso suma en cantidad, la presencia de ustedes suma, y si Dios nos ha puesto aquí, pues, y también les ha puesto a ustedes, gracias por obedecer ese llamado de Dios. Gracias por las personas que son cantantes, artistas, que están poniendo su talento que Dios les ha dado para salvar una fundación, porque la fundación no es mía, la verdad, la fundación fue creada con el único propósito de formar discípulos para Cristo. Amén. Cabe recalcar también, mi hermano Johnny, es bueno que sepas, cada uno de los artistas que se ha presentado el día de hoy desde las 10 de la mañana, nadie ha cobrado un solo centavo, todos los medios de comunicación nos han apoyado a favor de la fundación, a favor de Johnny, todos están aquí porque quieren ver a tu fundación salir adelante, mi hermano, y que sigas rescatando gente. Dios bendiga a cada uno de esos artistas, que Dios los bendiga. Yo en el nombre de Jesús bendecimos a cada artista que ha venido aquí a darse su tiempo, ¿sí? A dar su show. Nosotros en el nombre de Jesús bendecimos sus hogares, sus vidas, su trabajo, su patrimonio, sus hogares, sus hijos, y que Dios los bendiga el doble de lo que dieron a la fundación. Que Dios los bendiga amén, muchísimo, amén. ¿No? Muchas gracias, amén. Amén. Sí, éxito de Dios en sus vidas. La muestra más grande de amor
historia más grande de amor es sobre Jesús. Thank you.